me habla. ¡Porcero! Si tienes que aplicar en algo, ¿por qué usan poleras de Fidel? Si Fidel fue un asesino. ¿Por qué usan poleras de Che? Si el Che era asesino. Y además acá tenemos de este lado, frente a la embajada de la dictadura castrista en Santiago, los cubanos se libres. ¿Cómo pueden llevar poleras de personas que mataron en memoria de las víctimas del comunismo? Hoy 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Estamos acá con algunos de los nombres de los opositores muertos por la dictadura castrista y el Partido Comunista de Cuba. En el mundo. Se conoce que ha sido la de los comunistas, los fascistas. Y acá al frente, no entiendo. Tenemos la sede. La sede de la dictadura asesina de los Castro. Un centro que funciona más como centro de inteligencia, centro de adoctrinamiento, con fachada de diplomático. Fachada de consulado, pero al final todos sabemos que todo aquel cubano que está en contra de la dictadura, aquí a lo único que puede venir es a soltar, a pagar $230 por un pasaporte y como $100, $80 por una prórroga. Fuera de eso, un cubano que está en contra de la dictadura, aquí no puede venir a resolver nada. Entonces eso es lo que muestran acá. En las verjas, en las rejas de la embajada de la dictadura castrista, del centro de inteligencia, muestran esa foto. Silvio Rodríguez, que durante años y años ha sido un crápula servil a esa dictadura que durante 63 años ha oprimido y ha matado a nuestro pueblo. Silvio Rodríguez, pero que ya ha despertado. Recién en una entrevista, el hombre dijo que llevamos más de 60 años con la bala en el directo. Vamos a vivir, vamos a respetar todas sus palabras. Al final parece que se ha dado cuenta, pero ya es demasiado tarde. Al lado tenemos los médicos, una foto de médicos cubanos. Cuando todos sabemos que en Cuba no hay medicina, no hay atención médica, no hay hospitales, los hospitales se caen a pedazos, se mueren los niños de dengue, se mueren por COVID y los médicos por todo el mundo. Y a la dictadura cubana le entran millones y millones y millones de dólares a las arcas de la dictadura. Dirigida por testaferros en otros países. Millones y millones de dólares por la exportación de la mano esclava, médicos esclavos. Cuando hoy todo aquel que proclama la libertad de expresión le coloca 5 y 6 esbirros de la dictadura en su casa para que no salga. ¿De qué libertad me estás hablando? De cuando hay elecciones libres en Cuba. Que no son libres, corrijo. Le haces un cerco policial y metes preso a todas aquellas personas que quieren postularse para hacer de Cuba una Cuba mejor. Y tú no los dejas que se postulen. Tú no los dejas ser diputados. Tú no los dejas ser delegados. Yo, para Chile y todos los que estamos acá, que somos libres, no queremos eso. Por eso hoy estamos acá, recordando cada uno de estos. Y acá tenemos, como le decía, los médicos esclavos. Millones y millones y millones y millones de dólares que entran a las arcas de la dictadura, a las arcas de la familia Castro, la familia real, la dinastía Castro. Abajo el comunismo, libertad para Cuba, gracias. Que todos sabemos que en Cuba no hay medicina gratis, es una mentira. Llevan 63 años diciendo que hay medicina gratis y es mentira. Y acá estamos los cubanos libres para quitarle la careta a todos esos descarados. Acá tenemos a Mijail López, otro servil de la dictadura, campeón mundial en lucha libre, que veremos qué le pasa durante unos años cuando se retire, que ya no le sea útil a la dictadura. ¿Dónde va a parar como tantos cientos de miles de campeones olímpicos, campeones mundiales que han muerto en la miseria, olvidados por ese régimen que toda una vida le han servido y han dedicado sus medallas al cenicero andante, el dictador y asesino y fascista Fidel Castro? Y al lado, acá al lado, tenemos un cartel, la mejor parte. Tenemos un cartel de pioneros cubanos, alumnos cubanos de la primaria en Cuba, en la escuela. Eso es lo que venden ellos.
y todos sabemos que en Cuba esos niños no tienen un pan para llevar a la escuela. No tienen, porque las madres se están volviendo locas en Cuba porque no tienen un pan. Un pan que cuesta 20 pesos del salario de los cubanos. No hay pan, no hay nada que echarle. Los zapatos súper caros, no hay mochila, no tienen nada. Sí, pero eso sí, lo que sí no puede fallar es que esos niños, para entrar a la escuela, después que hacen un matutino, tienen que pararse en firme y decir: pioneros por el comunismo, seré como el Che. Y todos sabemos que el Che fue un asesino. Eso, a eso es a lo que adoctrinan en Cuba a los niños, a la doctrina comunista, ser asesino, adoctrinado por el comunismo, por el Partido Comunista de Cuba. Y si no gritas, seremos como el Che, sabes perfectamente que te desaprueban o te botan de la escuela, a ti y a tus padres. Esa es la dictadura comunista de los Castro. Esto es lo que venden ellos al mundo. Esto es lo que le venden ellos al mundo, pero en esa sede que está ahí, esa que funciona como embajada, esa sede fue donde el asesino dictador de Fidel Castro en el año 1973 envió armas a esta embajada con el señor Luis Fernández Oña, cubano, jefe de la inteligencia en Chile, el padre de la actual ministra de defensa del actual gobierno de Boric, envió las armas con él para apoyar al MIR y a la izquierda chilena, porque se avizoraba el golpe de Estado al presidente Salvador Allende. Y eso es lo que le venden al mundo, ¿no? Eso es lo que le venden al mundo. Pero lo que no dicen es de los muertos del día 28 de octubre, que murieron 8 personas, entre ellos una niña de 2 años, hundidos, que salían en una lancha para los Estados Unidos y los guardias fronteras los hundieron. ¿Por qué no ponen esas imágenes aquí, en este centro de inteligencia, de adoctrinamiento, donde sale toda la desestabilización para Chile? Por eso estamos acá los cubanos libres en Chile y los chilenos gritando que no queremos comunismo en Chile.